Señor, abre mis labios. Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salvó. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
el hombre de manos inocentes y puro corazón. Subirá al monte de ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, un Dios gran y muy salvaje, y no hay quien escape de su mano. Compadecerá de nuevo y os proveerá de entre todas las naciones por donde estáis dispersados y volveréis a él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros hombres. Él volverá a vosotros y nos ocultará. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecado. Convertíos pecadores, en su presencia y salvos a la benevolencia
Del profeta Isaías. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y volved
sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Sacó de la descendencia de David un Salvador Jesús. Nos visitó el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, agarrados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Sus pecados por la
Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh reina, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
magnificencia llena el orbe de la tierra. Vente, bendiga tu santo Señor, y rebajar en tu gloria. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos todos los peregrinos a este encuentro con Santa María de Guadalupe, que siempre nos va a llevar amorosamente al camino de la salvación, que es Cristo. Hoy despedimos con cariño a nuestro hermano obispo emérito de Chiclayo, el obispo Jesús Moliné Labarte. Él por varios días, en fuertes días de espiritualidad mariana, en gratitud por este ministerio que se le encomendó en aquellas tierras, nos ha presidido la Eucaristía, nos ha compartido el pan eucarístico y el pan de la palabra. Que el Señor Dios bendiga a usted, Señor Obispo Jesús. Llega un tiempo en retirarse de la responsabilidad fuerte de una diócesis, pero sigue siendo el obispo al servicio de la Iglesia. Que Dios lo siga bendiciendo en su camino. También hoy estamos celebrando la acción de gracias por la toma de posesión como arzobispo de México del señor Cardenal Norberto Rivera Carrera. Hoy pues vamos a tener en cuenta a nuestro obispo en esta arquidiócesis de México, guardián del santo ayate, sagrado ayate de San Juan Diego, donde está plasmada esta hermosísima imagen de María, llena de Cristo Jesús para nuestra salvación. Vamos pues a tomar en cuenta todo lo que trae cada uno y vamos a ofrecerlo al buen Dios. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente? ¿Qué ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor, y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros la culpa de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y el perdón de nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y a nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Aleluya, aleluya, aleluya.
la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. La homilía es un servicio del pastor. Con la gracia de Dios se hace un esfuerzo de que la palabra resuene, ilumine en la vida concreta de la comunidad creyente. Y se puede tomar el tema de las lecturas, de una, de dos o de tres, según sea. Se puede tomar del santo del día, del acontecimiento que se celebra. Y hoy estamos celebrando algo muy significativo para nuestra iglesia, que es la memoria de los padres de la Virgen María, Madre de Jesucristo, el Salvador y Madre Espiritual de todos nosotros. Esta devoción a Santa Ana y San Joaquín como padres de María, y coloquial y con mucha ternura, y sin lugar a dudas, los padres de María, según la carne, son abuelos de Jesús. No es tan temprano este reconocimiento, es un poco tardío, porque lo esencial de la Iglesia es
creer, celebrar y proclamar con el propio testimonio el acontecimiento de Jesucristo nuestro Salvador, muerto y resucitado. Y con el tiempo es claro que se pregunten por la historia de Jesús, y por eso en algún evangelio se pone una genealogía, y con ello subrayar no solamente al prometido desde antiguo a Israel, y que tiene que ver con toda una línea genealógica, sino acentuar bien de que la palabra de Dios ciertamente se hizo humana. No es mera ilusión, no es fruto de la necesidad o querer humano, es iniciativa de Dios a bajarse ante el hambre y la necesidad y la búsqueda de lo divino de parte de sus hijos. Dios se abaja, envía su palabra en el santo vientre de María por obra del Espíritu Santo y acampa, hace suya nuestra condición humana, vive permanente para nosotros y con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso, cuando la Iglesia, basada en una tradición piadosa paralela, lo asume, lo hace propio, está acentuando nada menos que el gran misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación no es un principio abstracto, sino es concreto, la presencia de Dios en nuestra historia, y vuelvo a repetir, en nuestra carne, en nuestros proyectos, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestros esfuerzos de querer ser mejores a pesar de nuestra fragilidad y contradicciones. Es la mejor oferta que Dios ha hecho a la humanidad, su mismísimo Hijo a través de María. Por eso, reconocer en la Iglesia y hoy hacer memoria de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María, estamos acentuando, aceptando y celebrando y alabando ese don de Dios de que su palabra se hizo humana, en el linaje humano. María es real, tan real que tuvo también sus padres, y sus padres, otros padres. A veces nuestra ternura y devoción a María la hacemos tan angelical que terminamos por dejarla muy lejos. Y es curioso, los seres humanos, a veces por devoción, pero a veces también mal encaminados, ponemos tan lejos a Dios y Él insiste en estar tan cerca. En nuestra carne. Y pasa con María y los santos. Dios a través de ellos nos dice: estoy contigo, estoy a tu favor, estoy ofreciéndote la misericordia de mil maneras para que te realices en lo personal y en lo comunitario, en lo temporal y material, hasta lo espiritual y trascendente y eterno. Estoy contigo, camino contigo. Pero a veces, o porque no captamos y somos muy limitados, o porque a veces también el reconocer que Jesús camina tan cerca, que Dios camina tan cerca, nos exhorta, nos exige más, preferimos a veces, piadosamente, tenerlo un poquito lejos. Allá en el sagrario, allá en las devociones eventuales, allá en los cielos, porque si terminamos reconociéndolo en la calle, en el mercado, en las oficinas, las empresas, servicio público y privado, en las escuelas, en la familia, en el amor conyugal, en los estudios, en todas partes, en serio, terminamos reconociendo la bendita presencia de Dios. Y no es para que nos espante como algunos han inventado y nos portemos bien, porque si no viene el coco y te comerá. Por favor, ya somos más adultos. Es para que, reconociendo su presencia, de veras seamos capaces de adherirnos a su misericordia, de vivir conforme a sus ofertas
Y qué mejor oferta que el Evangelio de Cristo, que si lo traducimos a cultura cotidiana, a costumbres, a criterios a la hora de juzgar, decidir y actuar, nuestra vida podría ser mejor. Y menos como en estos tiempos y nuestro querido México, a veces tan violento, tan desangelado, tan perdido, a pesar de tantos logros materiales, especialmente en la tecnología y en la ciencia, hay grandes olvidos que nos deshumanizan. Rompe la familia, rompe la sociedad, pero a veces muy cómodamente creemos en Dios, pero que no se meta tanto con nuestra vida cotidiana, que no penetre tanto en nuestra pobre piel, que no entre a formar parte de lo que hay en este cerebro, de lo que hay en el corazón, las conductas, las costumbres, las tradiciones, todo esto que llamamos cultura y le da sentido a nuestro caminar, pero al rechazarlo así, seguimos en la contradicción. Seguimos sufriendo inútilmente. La inmensa mayoría de los dolores que sufrimos los seres humanos y se lo aplicamos a la tierra, lo producimos nosotros, los humanos. No son castigos de Dios, no es mala suerte, no son maleficios de espíritus chocarreros. Es fruto de la ignorancia, el egoísmo, la inmadurez, la injusticia, la violencia que nos ha llevado a ser tan inhumanos, tan indiferentes, haciendo brechas terribles entre unos y otros, incluso dentro de la iglesia, ya no se diga fuera de ella. Por eso, hermanos, reconocer hoy la memoria de los padres de María, estamos hablando de que María fue una mujer real del pueblo de Israel. Ya con nuestra devoción la representamos con angelitos, entre nubes y con rayos maravillosos. Es para decir que esta gran mujer elegida del Señor es madre de nuestro Salvador, como muy bien está plasmada en esta imagen. Mujer nada menos que embarazada, llena de Jesucristo, que trasluce su santo vientre en luces que entendieron los prehispánicos apenas vueltos cristianos, los mismos colonizadores, y que esperemos que nosotros también entendamos. ¿Qué significa este sagrado ayate? ¿Qué significa María en esa postura, en esa actitud? Y que cuando venimos aquí, recibamos de sus santas manos aquella que sí es madre, sí es maestra, pero también es hermana en la misma especie humana, porque Dios se vale del medio humano para hacerse presente entre nosotros. Y recibamos de sus santas manos, especialmente aquí, al Salvador. Y termino algo todavía más práctico, y no porque lo que acabo de decir no tenga su aterrizaje en la vida. Claro que sí. Pero si estamos hablando de un Joaquín y una Ana, padres de María, abuelos de Jesús, ¿no creen que ya sería tiempo de hacer más sabios, más misericordiosos con esto de nuestros abuelos y padres ya viejos, en tiempos de alargar los años, pero no saber cómo aprender a envejecer y aprender a tratar con mayor ternura y respeto a nuestros viejos? Alguien por ahí decía que el día de Santa Ana y San Joaquín fuera el día de los abuelos. Pues yo no sé, porque todo lo comercializamos, pero reconocer en esa memoria a nuestros queridos abuelos y padres ya grandes es de sabios. Es de sabios, señores, aprender a reconocer en ellos la sabiduría ancestral, la historia que nos entregan como gran herencia, especialmente la fe en Cristo y la ternura y devoción en torno a María Santísima. Que esta fiesta no pase desapercibida y lo sepamos aterrizar en nuestras vidas.
Oremos, hermanos, por intercesión, con insistencia al Señor, y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Todos respondemos a cada petición. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Rivera, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que en esta jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Padre bueno, escúchanos. Oremos por el excelentísimo señor Cardenal Norberto Rivera Carrera en la acción de gracias por su aniversario de la toma de posesión como arzobispo de México. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el señor obispo emérito de Chiclayo, don Jesús Moliné Labarte. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Okay.
por él. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. ¿Ya? Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, por el obispo Jesús que preside esta Eucaristía, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos que el día de hoy fueron masacrados en Normandía, víctimas de la violencia humana, y que hoy han salido de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesús, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Joaquín, Santa Ana, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se dice ni entre semejas, pero una palabra tuya bastará para eso. Una mañana en sembrador.
Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres por su admirable misterio renacieran de ti, te rogamos por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, les bendiga, les proteja y los confirme en su paz. Que Cristo, el Señor, que ha manifestado en San Joaquín y Santa Ana la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Joaquín y Santa Ana nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.